Hola amigos de Gol México. México quiere que se castigue al gobierno de Ecuador por el asalto de la policía a su embajada en Quito, afirmó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador al calificar ese acto de autoritario y prepotente. Durante su habitual conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, el mandatario reiteró, en respuesta a la pregunta de una periodista, que el caso está en el Tribunal Internacional de Justicia y su nación sostiene que se violó el derecho internacional, la soberanía y el derecho de asilo. Eso es lo que estamos planteando y queremos que se castigue al gobierno de Ecuador, no al pueblo, por este acto autoritario, prepotente, suspendiéndolo de Naciones Unidas en tanto no ofrezca una disculpa pública y sobre todo haga un compromiso de no repetición, enfatizó, porque ya también es tiempo de poner en claro para qué sirve el Tribunal de Justicia Internacional, para qué sirve la ONU, son temas muy importantes porque si no, seguimos en la simulación y todo es forma y no hay fondo, señaló. La prensa boliviana también salió al frente y dio sus comentarios sobre este tema. Escuchemos. Si nos entregan a Glass, podemos dialogar con Ecuador, pues dice la canciller de México, ¿no? Alicia Bárcena. No sé si se enteraron, pero a Ecuador le toca bailar con la más fea. Se metieron en un problemón, tienen un presidente un poco inexperto y cometió un tremendo error. Hace un mes, invadieron la patán la embajada de México y ahora están a nada de que la ONU los vote a la basura. Se olvidan que México es una potencia económica, que tiene amigos poderosos, como el amigo del lado, francamente, calculado mal y mostraron mucha inexperiencia, pero no tengo ni idea de por qué lo hicieron. Ni en los peores momentos de las dictaduras latinoamericanas que sucedió algo así, ni Pinochet, ni Videla, o sea, ningún dictador. Tras el allanamiento a la embajada, a raíz del cual México rompió relaciones con Ecuador, países y organizaciones de todo el mundo expresaron su rechazo al hecho. Bueno amigos, hasta aquí el video, coméntanos y hasta pronto.